He was fucking flying. Okay, let's go. Acabo de hacer tiempo verde, o sea que estoy actuando y ganando tiempo ahí en la primera puerta, que es casi imposible. Se ve que mi tiempo de reacción no fue tan bueno la otra vez. Vale, menos 0,0, seguimos verde. Y tenemos actual y buen RNG aquí, así que... No, mal RNG, pero no el peor. Aunque ya, ahí ya me he comido el cadáver, así que he perdido una décima fácil. De hecho he ganado dos, pero con respecto al PB, he perdido igual una décima ahí. El PB no fue... O sea, estaba en más 5 en los primeros sectores. Que no es menos 10... Para, como para hacer menos 17, pero... Ahí he perdido dos décimas. Pero sí que lo hice un poquito mal al principio. Así que es normal que... Me acabo de comer la escalera. Esto va a ser menos un segundo. Pero bueno, vamos a continuar. Me acabo de comer la puta escalera. Y me acabo de comer la puerta. Menos 0, más 0,4. Bastante gordo el tiempo perdido ahí. Vale, voy a focusear, que la otra vez no fui rojo en ningún momento. Y ahora ya he perdido medio segundo. No creo que vaya a hacer otra vez ese menos 17, porque era bastante, bastante gordo. Pero vamos a ver si puedo hacer, yo que sé, un menos 10 estaría bien. Para los códigos. Está volando antes. Reset por recibir daño. Ha sido un RNG muy raro, porque el segundo ha venido corriendo hacia mí y ha spawneado mucho antes. Entonces me he tenido que girar para matarlo. Si no, iba a tener RNG malo. Ha sido casi obligado lo que he hecho ahí. Aunque igual me podía salir el RNG de 4 por detrás, 1 por delante, pero no, no me la iba a jugar tampoco. Cada vez que hago eso me sale mal. Vale, no he ganado la décima esta vez en el... En la puerta del segundo 5, la primera. Pero bueno, tampoco es para tanto. Y estoy perdiendo más cerco. Joder. Sí que lo he hecho mal esa. El run bueno ha sido el primero. Creo que no lo voy a repetir. Encima tenemos el peor RNG posible en este sector. Ah, tendré otro abajo, el cuarto. Ahí está. Si saliera un quinto por delante, estaría actually demasiado bien, porque me ahorraría tener que hacer combo luego. Si saliera un quinto con ese RNG. Pero solo salen 4, así que es bastante malo. Estoy perdiendo medio segundo. Pasando en 52 es lo máximo permitido, yo creo. Si pasara en 53 sí que tendría que resetear. Va a pasar 1.12 prácticamente. 1.11 muy largo, perdiendo medio segundo. Pero bueno, está bien. Es aceptable perder... Bueno, no es aceptable perder medio segundo, pero... Supongo que viviré con ello el resto del run. Tenía que disparar 6 veces y el cadáver del tercero me ha jodido que flipas. Vale, vamos a ver el RNG aquí. Se ha muerto de un disparo, eso está bien. Ok. He recuperado el tiempo ahí. No ha estado mal el combo. No ha estado nada. What the fuck, no. ¿Qué dices? Vale, recuperación mágica ahí. Recuperación mágica, pero he perdido un segundo. Por la cuchillada tarde. No, de hecho lo he... What the fuck. ¿Qué... Mi PB en esta parte fue malísimo. Pero malísimo. Estoy ganando tiempo aquí. Fue muy, muy, muy malo. What the fuck. I pressed the button, but my keyboard is a fucking shit, I think. Or I maybe just missed the time.
He perdido tiempo ahí. ¿Cómo se puede hacer eso más rápido? Bueno, de hecho no teniendo que disparar dos veces. Aparte, hice 3-10 en mi PB. Eso es bastante malo. He llegado a hacer 3-6 ahí. O sea que con razón estoy ganando tiempo ahí. Porque fue demasiado malo. He llegado a hacer 3-6 en el primer sector. Que es el... Fuck. Es tiempo de récord del mundo, así que no lo puedo hacer mejor, supongo. Vale, antes aquí iba como en menos 3 segundos o algo así, creo. Ahora es... perdió bastante. Ese nos ha muerto. Me acaban de joder el combo que flipas teniendo que ir hacia atrás. Aún así ha ganado 3,8 segundos. Porque esto lo hice fatal en el pibe. Tiene que haber un tercero. No, no hay. Ok. Vale, menos 3,9. Paso en 4,01. Siempre paso en... en 4 hasta 3,58 y demás. O sea que... en realidad voy 4 segundos peor de lo que puedo ir. Debería tener menos 7,8 o algo. Pero bueno, esos son tiempos de Golden, supongo. Vamos a conformarnos con que estoy mejorando 4 segundos mi PB, que ya está suficientemente bien en teoría. Bueno, en 3 segundos. Y esa reacción ha sido lentísima. Pero bueno, mientras vea tiempo verde, yo estoy más o menos tranquilo. Aunque antes eran 17 putos segundos. Vamos a ver si... si recupero por aquí. Y fueron 17 segundos porque tuve una animación larga de pájaro. Si no, es inexplicable. De hecho... ¿Golden ahí? ¿What? De hecho, recuerdo que fue una animación larga de pájaro. Si no, era inexplicable tener 17 segundos ahí. La animación larga de pájaro pierdes unos 10 segundos. Así que con los 7 que llevaba hacen los 17. What the fuck, creía que estaba en otro sitio. No, no puedo estar hablando y runeando a la vez. Ahí he perdido fácil 2 segundos y medio. Por hacer los gilipollas. Vale, no, he perdido solo 7 décimas, pero... exagerado que flipas, pero bueno, da igual. Seguimos en verdes, aunque antes aquí creo que llevaba 7 segundos. Casi me muero. Un paso más estaba muerto. Iba a decir, puede ser Golden, pero me he callado... porque necesitaba acertar la puerta. No, casi me muero. He zigzagueado que flipas. Esto no es Golden ni de coña. La de antes sí que se ha sentido super Golden. Ok. Menos 3,5, está bien. Vale, ahora vamos a hacer la optimización de estas líneas. Son dos izquierda, aquí y aquí. Y dos derecha. Pueden ser tres, aquí, aquí. Y el tercer derecha no me va a hacer falta porque lo he hecho perfecto. Aún así, no es Golden. Pero ha debido estar cerca. He debido fallar por una décima, menos de una décima. El Golden. Y estoy repitiendo menos 3,5, así que... eso quiere decir que estoy runeando en tiempos prácticamente... what the fuck. Prácticamente como en mi PB. Porque no pierdo ni una sola décima. Ni la gano tampoco. Ahí me he comido la puerta. Vale, no va mal. A ver el RNG. Bastante malo.
Casi falló la llave por hacerlo rápido. He jodido la línea. Estoy en menos 6,1 y yo creo que antes llegué en menos 17 porque gané 10 segundos con lo de... la animación de pájaro. Así que puedo que... voy a repetir el menos 17, gente. Voy a repetir el menos 17. Si dejo de cagarle, he perdido medio segundo en esa línea. Voy a repetir el menos 17. Y si lo hago constante, quiere decir que... que hay mejoría. 8, 19 en este... 29, perdón, en este sector, lo cual no está nada mal. Estamos en menos 10,4. Necesito un viaje cojonudo. Necesito un viaje cojonudo. Puedo llegar en menos 17. De hecho, puedo llegar mejor, porque antes... puedo llegar mejor que antes. Voy a focusearme. Voy a focusearme porque... va de puta madre. Y eso que al principio andaba perdiendo medio segundo en las primeras puertas. O sea que podría ir incluso medio segundo mejor. Casi falló la llave. Siempre apuro mucho ahí. Vale, he perdido una décima solo. Menos 10,3. Va bastante bien la cosa. Ahora mismo puedo llegar al código en menos 20. Si no la cago y tal, si hago buen compi y tal, puedo llegar en menos 20 porque... como no voy a dejar que me coja el pájaro, van a ser 10 segundos más de ganancia. Y menos 20 me pongo cuarto. Con menos 20 me pongo cuarto ya. Si consigo llegarlo hasta el final, acabo de perder medio segundo, así que vamos a focusear un poco. Pero bueno, ha sido bastante mal el RNG por otra parte. No hay mucho que pudiera hacer ahí. Bueno, la línea un poco bastante mejor, pero... tenía que disparar sí o sí. Vale, recuperamos hasta menos 10. Ahora, ¿cómo se porta el compi, gente? Necesito buen RNG de compi. Podemos bajar incluso más, porque creo que no tuve una buena puerta de compi en el PB. Así que puede que lleguemos... estoy volando, joder. Puede que llegue menos 30 a la tarjeta en vez de menos 17 como antes. Estamos flying, gente. He ido grindeando ahí el puto... he ido rozando el puto borde. Digo, si esto no es gold, un poco le falta. Pero sí que he cagado un poco la línea al final. He tenido que rectificar. Vale, menos 11, menos 11. Vamos, primer código y buen compi. Primer código y buen compi, la hago. La hago easy. Toma golden. Estoy volando, gente. No es tan fácil ya hacer goldens. En plan, aunque sean 150 puertas... ay, he perdido un segundo entero por el coletazo. Focus total hasta dentro de un minuto, gente. No voy a hablar. Esto es más complicado de lo que parece, sobre todo la puerta. Voy a tener que cuchillear aquí, creo. Uf, me la he jugado, me la he jugado. Me la he jugado y... mi fe me recompensa con un golden. Fuck. He perdido más de un segundo ahí. Con ese menú fallado. Aquí he perdido tiempo. 2 segundos, yo diría.
He perdido 3 segundos casi. Me estoy saltando las trampillas. ¿Dónde está? Creo que está a la derecha del todo. Si no está a la derecha del todo, es mal RNG y voy a perder más de 5 segundos. Y si está a la derecha del todo y se me sale... Uy. Igual es mal RNG. Encima le he disparado dentro. Es mucho desplazamiento desde aquí. What? Vale, he perdido otro segundo por ese menú que he hecho sin querer. Estaba tratando de saltar lo de pillar la llave rápido. Menos 7 con 1, he perdido mucho tiempo. Aquí podía haber ganado tiempo y en vez de ganarlo, lo he perdido. Y lo vuelvo a perder. Menos 7 con 9, pero porque la otra vez lo hice mal. Vale, igual estamos ganando prácticamente 8 segundos, así que voy a concentrarme. Voy a desayunar de Julius, muchas gracias, tío. Voy a concentrarme porque a pesar de que no es tan bueno como antes, estoy ganando tiempo. Lo único que estoy fallando todos los menús ahora. He perdido un segundo por ese menú. Sigo perdiendo un tiempo. Vale, todavía se puede, todavía se puede. Todavía se puede, gente. ¡No! He perdido más de un segundo ahí por... No quería hacer la animación de bajar. He apurado demasiado esa línea. ¿Esto es peligroso? Menos mal que me he esperado el tiempo suficiente. Si me hubiera hecho la animación de morder directamente, probablemente me hubiera pillado. Mierda, he comido mucha pared ahí. Vale, menos 7 con 9 no está nada mal, gente, después del compi. No está nada mal. Está muy bien, de hecho. Recordad que si hago un PB de solo 3 segundos, me pongo quinto. Y si hago un PB de 24 segundos, me pongo cuarto. Estaba mirando el tiempo, yo creía que había acertado la puerta ya. He perdido un segundo gratis ahí. He perdido un segundo gratis por mirar el timer. Voy a preocuparme de runear bien en vez de tantas chorradas, porque estoy perdiendo segundos gratis y eso me va a penalizar al final. Luego seguro que no hago PB por un segundo, o sea, no supero puesto por un segundo y luego me jode, que es lo que me pasa siempre. Así que vamos a focusear. Que he perdido ya por líneas chorras, he perdido más de un segundo. Este RNG es malo, pero bueno, he corregido bien. Este RNG es muy malo, tener que disparar ahí. He perdido 3 décimas. No debería haber ninguno delante, pero puede darse el RNG en el que sí que los hay. Vale, he perdido igual 2 décimas ahí. Y esto es tricky. Va a haber 2 por delante con esta RNG. Y tenía que haber disparado el primero porque si no me pilla. Perdí mucho tiempo ahí, más de un segundo. Vale, no está del todo mal esto. Voy a tener muchísima ventaja y la he perdido como un gilipollas. Pero bueno, seguimos en verde. Seguimos en verde al menos. Vale, vale. Menos 6,4. Bueno, está aceptable esto. Está aceptable aún. Lo peor es que estaba volando mucho más que en el primer try. Hoy estoy haciendo... O sea, es el segundo run que intento. Y no está yendo nada mal. Está yendo nada mal. Aunque podría estar yendo bastante, bastante mejor.
Vamos a ver esto porque antes lo sentí súper rápido y perdí tiempo en realidad, así que vamos a ver si ahora lo hago bien. Mal RNG de inicio, no me ha salido el primero. Encima se empieza a... ¡Buah! Aquí he perdido 4 o 5 segundos ya. Y seguimos con los malos RNGs. No, horrible. Voy a estar callado hasta el final del viaje porque esto es un RNG horrible. No he hecho ningún headshot hasta ahora. No, qué lento. Hace meses que no hago un viaje tan malo. Hace meses que no lo hago tan malo. Nada, muy horrible. Muy, muy, muy malo. Si no pierdo 10 segundos, por lo menos. Puto juego. Encima tarda en pasar de fase. He perdido mucho tiempo aquí, ¿no? He perdido casi 3 segundos. Mi segunda parte del viaje no ha estado tan mal, pero la primera fue horrible. Bueno, la otra vez iba claramente mejor en esta parte. La otra vez iba claramente mejor. Pero estamos en verde. Creía que estaba en otra parte. Joder. Se me había olvidado que había viajado ya. Vale, me acabo de comer más de un segundo de borde. Prácticamente un segundo de borde. Necesito estar más focus en el puto run. Me he adelantado. Bueno, seguimos en verde, yo qué sé. Seguimos en verde. Aquí es donde me cogieron, por eso he ganado 10 segundos. He ganado 10 segundos y 3 décimas porque fue donde me hicieron la animación larga de... Joder, no puedo hablar y jugar a la vez. Fue donde me hicieron la animación larga de pajarito, por eso he ganado tanto tiempo. Así que... vamos prácticamente sin ninguna ganada de tiempo si no fuera por esa animación. Lo cual, yo que sé, sigue estando bien, ¿sabes? En plan, gano 10 segundos ahí. Está bien siempre y cuando lo mantenga. Así que vamos a por ese primer código. Oh, he comido pared ahí. He comido pared, qué mal. Ahora la Pricey Lane, a ver si me sale bien. Perfecta. He mejorado mucho en este sector, muchísimo. Antes siempre me tiraban aquí los pájaros. Siempre, siempre, siempre. Siempre la acabo en el segundo código.
Ha sido quinto código con el error. Y estoy en más 10,8. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar. Más 10,8 es runeable todavía. Teniendo en cuenta que en el pipi morí al final. Así que es totalmente runeable. Eso ha sido trágico. Casi pierdo. Casi tengo que reiniciar el run. Porque me he equivocado justo al final, en el orden. Más 11,2. He perdido medio segundo por ese error. Vale, no ha estado mal eso. Aún así he perdido dos décimas. Lo hice muy bien en mi PBI. Tengo 40.000 puntos. Aquí suelo llegar con 50.000. Hice perfect el... Hice perfect el viaje, así que... Qué raro. Qué raro, qué raro. Espero que me dé para el Solid Cannon y para... Para el Chain Mine y para el rifle. RNG malo. RNG malo aquí. Me voy a tener que girar en el salto. Y esto me puede... Puedo perder 10 segundos aquí. Menos mal que ya voy prevenido. Ya me he aprendido ese RNG. Al 100%. Me he aprendido ese RNG al 100%. No, vamos a hacer pila de skip. Vamos a hacerlo de normal. Se supone que gano medio segundo si no hago pila de skip. Mis líneas han sido demasiado pobres aquí. Demasiado malas. Vale, ganando puntitos que me van a hacer falta porque debería tener como 10.000 más. No sé muy bien por qué tengo tan pocos puntos. Ay, qué mal. Tenía que haber saltado antes. No sabía que estaba tan cerca. No lo había visto bien. Golden y recuperamos 7 segundos enteros. Me debieron morder en el pibe. Creo que no llego. He caído demasiado. ¡Puf! Ha estado muy cerca eso, ¿eh? No solo ha sido Golden... He perdido un segundo y medio por el texto ese. No solo ha sido Golden, sino que me debieron morder en el... En el PB. A este tío ya le conocemos, aunque... A veces, aunque sepa que va a estar ahí, me muerde igualmente porque el timing es bastante jodido. Si le disparas de antes, fallas, y si le disparas después, te muerde. What the fuck. Esto, he perdido 2 segundos enteros ahí. Quizá un poco más. Porque también hice la línea bastante mal. He perdido, estaré en menos 7 ahora mismo. O sea, en más 7. Pero bueno, ese golden nos ha hecho que tengamos run a pesar del quinto código.
Lo cual es brutal. O sea, un quinto código y puedo hacer pibí todavía. Es brutal eso. Es muy brutal. Eso quiere decir que he mejorado bastante. Aquí eso, he perdido... En los saltos he perdido un montón de tiempo. He perdido 2 segundos y medio ahí. Buena RNG. Vamos a ver si hace su patrón bueno aquí. Patrón malo. Y he perdido más de 1 segundo. Actual y he perdido casi 2. Pero bueno, es cosa del RNG esto. No, no había tanto que pudiera hacer yo ahí. Quizás saltar un poquito antes para poder girarme un poquito antes. Hubiera perdido menos luego en la línea. Ahí he ganado. No he ganado ni una décima ahí, por lo que estoy viendo en ese golden. Lo habré hecho golden por centésimas. Esa línea. Pero bueno, un golden es un golden. Oh, no voy a tener buena RNG, ¿no? Por una vez. No voy a tener buena RNG en el que no me sale ninguno. Ah, más 10 es runeable todavía. Teniendo en cuenta que en el PB me morí justo al final y perdí como 30 segundos solo en eso. Y el Steam Giga lo hice en un ciclo más. Porque me derribó. Así que ahí puedo ganar otros 10-12 segundos. Solo con un ciclo. Está bien, todavía se puede hacer. Lo malo es que como haga ahora PB, voy a pensar para el resto de... Oh, what the fuck. Oh, Mysterious, muchas gracias, tío. Me doy cuenta que ya ni escribo por el mensaje, solo enviando bits. Muchísimas gracias, tío, por el apoyo. Muchísimas gracias. Vamos a ver, porque esto es tricky, full concentración. Esto es jodido. Y he fallado el salto, levemente, porque me he comido la... Creo que voy mal de timing. Vamos a ver. No, voy bien. Voy bien, voy bien. Lo malo es que aquí me va a cegar. Bien. Ok. Correcto. Muchísimas gracias, Mysterious, por apoyar siempre el puto canal. Muchísimas gracias, loco. A ver si gano algo de tiempo o lo pierdo. He perdido 3 décimas. Bueno. Vale, estamos todavía en más 10. Teniendo en cuenta un quinto pedazo de código, quiere decir que hemos volado. Y el código, ya sabéis, es puro RNG, así que no podía hacer mucho yo ahí. Salvo no cagar quizá cuando la cague. Tengo 34.000 puntos. Es rarísimo porque... Ahí he hecho golden por hacer el menú más rápido de lo que acostumbro. Es rarísimo porque yo normalmente llego aquí con... Con puntos de sobra para comprar el rifle, pero me faltaban 4.000 puntos. Incluso haciendo el perfect en el viaje. Así que mucho cuidado, que puede que no pueda comprar el Solid Cannon. What? Sí, me he esperado aposta para hacer el cuchillazo coordinado. Vale, pues nada. Mira que me sé este RNG, o sea que me sé esta cosa. Y he esperado aposta para hacer el cuchillazo coordinado para no perder tiempo, pero he perdido un montón de tiempo. Esto se va a notar mucho en mi timer. Muchísimo. A pesar del golden, estoy en más 16. Todavía es runeable, igualmente. Más 13, aquí me mordieron. Vale, esas son las cuevas 1.
Cuevas 2 es súper tricky. Para empezar, a ver si este me deja pasar. Fuck. Nah, he perdido mucho tiempo ahí. No, actually lo he ganado. En el PB me debieron comer ahí. En el PB me debieron comer ahí. Con animación larga, además. Ahí he tenido que tirar eso, sí o sí. Ah, he tenido que tirar eso. Este es el más complicado de todos. Recuerdo que en el PB esto me salió super clean. Así que aquí he perdido como unos 3 segundos. Me salió super clean en el PB esa parte. Eso es, 3 segundos justos. Vale, vamos a la bengala. La bengala no me salió tan clean. Así que todavía podemos ganar tiempo, gente. No hay stun. ¿What? Pero si está en la animación de bengala, ¿qué dices? Qué falso. Está en la animación de invulnerabilidad de la bengala. Este me ha atacado antes de tiempo. Vale, no hay spawn aquí. Así que están los dos por delante. Qué tirada pura, eh. Vale, esto es horrible. Estoy perdiendo fácil 5 segundos aquí también. Así que estoy en más 20 ya. Estoy en más 20 ya. Si no hubiera sido quinto código todavía estaría bien de tiempo, pero... con el código... ha sido golden incluso haciéndolo tan mal. Bueno, es golden porque... reinicié los splits con... cuando empecé a utilizar el auto-splitter. Si fuera con mis splits anteriores no sería golden. Ni de puta coña. Vale, segunda fase. Oh, he jodido el counter ahí. Bastante buen Triceratops. Ha sido Golden Triceratops y demasiado bueno. Ha sido bastante, bastante bueno. Como ha sido Triceratops perfecto, me he asegurado que voy a tener puntos para el Solid Cannon. I'm back. ¿Qué pasa, loco? Todavía se puede runear esto. Todavía se puede. Qué mal menú. Muy mal menú. Menos 0,3. Estamos ganando tiempo. Estaba en menos 3,1 por ese Triceratops perfecto. He perdido bastante tiempo en... en el menú. Pero... tenemos run, gente. Tenemos puto run. Está vivo el run. A pesar de un quinto código, hay que... hay que recordar... joder, la garganta. Hay que recordar que hemos tenido quinto código, gente. Puedo hacer PB con quinto código. Eso quiere decir que... que he mejorado muchísimo. Pero muchísimo.
El tanque en mi PB me salió prácticamente perfecto, así que aquí voy a perder entre 3 y 4 segundos. Me salió demasiado, demasiado bueno. Teniendo en cuenta que no puedo girar la torreta, claro. Solo me han mordido una vez. Joder, tú, ve a por agua o algo, te quedas sin garganta. Sí, tío, tengo el agua aquí, pero es que no puedo mover. No puedo sacar las manos del teclado. Aquí ya me han mordido dos, así que voy a perder tiempo. Me va a morder una tercera. Aquí siempre me caza. Y me ha hecho la peor animación de todas, que es la que te tira para atrás. Eso ha sido trágico. Voy a perder eso, 3-4 segundos aquí. Pero bueno, está. Si hago un Steam Giga, estoy todavía en menos 8. Un Steam Giga bueno, porque me tiro la otra vez, hice un ciclo más. Menos 1. Vale, no he perdido tanto, ¿eh? Aquí sí que voy a perderla otra vez. Cogí la máscara mucho mejor. He perdido casi un segundo pillando solo la máscara. He perdido un segundo solo pillando la máscara. Menos 0,3. Todavía el run está muy vivo. Recordad que... aparte de un ciclo más en el Steam Giga, morí al final de... del run del PB, morí. Así que puedo meter un 50 ahora mismo. Oh, mal RNG. Este RNG es súper, súper raro. Súper raro que esté ese tino ahí. Puedo meterle 30 segundos al run si no cometo errores graves. Y la otra vez no tenía ni siquiera el Solid Cannon, así que... que soy el único que lo usa en la parte final, pero... yo qué sé. Creo, ¿no se ha spliteado esa puerta o sigo con el mismo tiempo? Ha sido raro eso. ¡Hijo de puta! Déjame pasar, cabronazo. Me pilla, me pilla, me pilla. Vale, menos mal que he saltado. Menos 0,0. Sigue vivo el ramp, pero estoy perdiendo tiempo de cojones. Seguimos vivos, gente. Se puede. Hay que recordar eso. Es que lo he dicho 20 veces, pero es que... es muy importante. Quinto código. Quinto código y sigue vivo el run. Mierda, esta línea. Voy a perder un segundo entero aquí por esa línea. Voy a focusearme, que estoy hablando demasiado. La estoy jodiendo. El PB fue con primer código y estaba con estos tiempos. Más 0,6. Bueno. Estos PB, venga, venga. Sí, sí, sí. Además, muy claro. Lo que me pone contento no es que vaya a ser PB, es que estoy en los mismos tiempos que el PB, pero con quinto código. Es que es mucho más importante de lo que parece esa cosa, por eso lo estoy repitiendo tanto. Muchas gracias, Extra. Ahí está. Thank you very much. This was a fifth code. A fifth code. A fucking fifth code. Fuck. I lose my momentum. I fuck it up.
Clean as fuck. Ah, oh, fuck, he movido el coso. This is a hell of a nice run so far, dude. Yeah. And it could be much better. I did a few mistakes. A few large mistakes. Hey Pricey, this was a 5th code and we still have a run. 5th code and we still alive. So, I'm a fucking beast. Well, this can be a lot better because I did a few mistakes. I did some extra bad doors, but I don't know. Fuck. That goes a really slow menu. Yeah, but I have the solid cannon, so the bridge is no longer a problem, I think. I will be focusing on the next line, so I won't read the chat, I'm sorry. This will be me soon, yeah. Fuck! I don't believe it. I lost legit 5 seconds there. I don't know. I lost 6 seconds, not 5. And I lost another one here. Yeah. No puedo leer algo tan largo, sorry, Terrax. No puedo leer algo tan largo sin perder el focus. Te leo luego. Conociendo tu increíble relación con el Giga, la última parte igual. Seguramente. Demasiado largo para que lo pueda leer ahora entero. Pero sí, seguramente. This is it, guys. This is it. Fuck. I had memories of Vietnam right there. I have memories.
fucking Vietnam. With solid cannon, it always be... No! Fuck. This is so bad. Yeah. No! Race mode. It starts. I'm losing time. I'm losing time. This is not PB. Okay. Solid cannon is a beast. No, fuck, fuck, fuck. Solid cannon. Help me. Solid cannon. No. No, don't do that. Don't do that. You motherfucker, hijo de tu puta madre, payaso. Fucking payaso. Fucking clown. Fucking... Motherfucker, hijo de puta. This is not a PB. This is not a fucking PB. This is not. This is not a PB. No lo es. Ah, City PB. City PB. This is a fucking shit. I needed 3 more seconds to reach 5 position. This is a. This is awful. So bad, so bad. Yeah, we don't have much time. I can do far much better. This is so bad, so bad, so bad. I'm not happy with this. Well, this is a 5th code PB, but so bad at the same time. With a 1st code, I maybe can do 50-30. No, this is too much. 50-50, I think. With with first code, or 50-40. This is so bad. 3 seconds. 3 seconds. Ah, fuck. I'm not happy with this. I'm not happy. Yeah, this is 5th code. Regina. This is fucking 5th code. I know you don't want. So, I guess I will say this is so fucking bad. I need 3 more seconds. Just go, please. You have the 3rd energy data, right? No, no, yeah. This is 5th place. With 3 more seconds, this will be 4th place. If I just... I don't know. With a better code, maybe I can be... Actually, 3rd. With a 1st code, I think this will be... Maybe a tight 3rd position, 4th position. Muchas gracias, Nito, por el buenos adiós. Hope you get 4th so I can get 5th. Yeah. You have to beat Gomotodo first. I don't know if you can hear me. I am near to the micro. But this is so loud. I am going to the bathroom. And then I will do another run. Because... If this is a fifth code, if I get a 1st code, I get. If I do a 1st code, I can do 3rd position today. Oh, what the fuck! Vendetta. Como voto y no. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. La valía y veracidad de esta. Un día vindicará al vigilante y al virtuoso. Muchas gracias por la sub, tío. Esto ha sido PB con 5º código. Podía haber, si hubiera tenido primer código, quizá podía haber sido 3º ahora mismo. Pero me he puesto 5º a 3 segundos del 4º. Así que voy un momento al baño, gente, lo que dura la outro. Muchísimas gracias de nuevo por la suscripción, tío. Siempre hay puto apoyando el canal. Y ahora vengo, vamos a seguir haciendo más runs. Porque al extra I'm coming for you. Your days as 3rd has come to an end. Because I'm a fucking beast and I will beat you. I go to the bathroom. I come back for more runs. So wait me here.
Ah, this is still so loud. I'm not happy with this PB because of the code, but I'm extra good. I don't know. I'm so handsome. These hands, these fucking hands are godly. Nah, I don't think so. Okay, so I can send this PB.